I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody, come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled around think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase the bag I wanna way I can change all the things I lack I gotta face the facts, I gotta taste in that Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch Glory My name is David Almonte, Tengo 20 años para yo poder filmar, para hacer pila de lucha. Mucha gente me decían que yo no iba a filmar, que yo lo que estaba loco, que yo estaba fuera de edad. Tuve que irme de donde yo soy a otra ciudad para poder filmar. Duré un buen tiempo, duré un año y medio fuera de mi casa, sin sin ir a mi casa hasta lograr mi sueño. Pero no estamos aquí metidos, gracias a Dios. Hey qué tal mi gente, bendiciones, bienvenido una vez más a este es su programa en Pelota YouTube Show Edición Conoce Tu Prospecto ¿eh? En esta edición nosotros hablamos de los prospectos señores que van filmando nuevo en República Dominicana En esta ocasión quiero hablarles de dos jugadores filmados reciente de Puerto Plata Que es algo muy especial para muchos jóvenes, para miles de jóvenes en República Dominicana y América Latina señores porque realmente la MLB sigue abriendo pasos realmente a esos jugadores que pasan de los 18 años de edad con estas dos firmas es para ustedes motivarse esto va a seguir esto va a servir de mucha motivación para muchos jóvenes ya que estos dos peloteros uno llamado Dalwin Almonte que filmó con los atro de Houston con 20 años de edad mi gente una gran historia más adelante estaremos entrevistando a este joven donde él le va a contar su historia, todo lo que él vivió. Muchos fueron parte de este proceso, señores, de lo que este joven vivió realmente. Otro pelotero que filmó reciente con el Atlético de Oakland, llamado Ramón Vázquez. Aproximadamente tiene unos 21 años de edad, señores. Este jovencito, filmado con el Atlético de Oakland. Le damos crédito al scout Morse Brito del Atlético de Oakland, que es un scout que siempre le abre la puerta a este tipo de pelotero. Él siempre quiere ver el jugador que esté preparado para filmar, no importa la edad. Este equipo también le abre la puerta a esos jugadores, igual como lo otro de Houston, donde firmó Dawil en Almonte. Le abren la puerta a esos jugadores de edad. Houston ha firmado varios jugadores que están en Grandes Ligas, como Fran Belvaldé, Cristian Javier, entre otros, que ya están en Grandes Ligas, que fueron filmados, señores. A una edad, pelotero en edad, como le digamos aquí en República Dominicana, ha pasado de edad, ya que pasan de los 18 años, muchos jóvenes piensan que entienden la puerta cerrada, pero realmente no es así. La misma MLB lo deja saber y se han filmado un sinnúmero de jugadores en edad, señores. Y próximamente cuando venga el draft internacional, que casi está confirmado, se le va a abrir más puertas a esos jugadores en edad, porque realmente esos son los jugadores. Que están llegando a la Grandes Ligas. Ese tipo de jugador le está dando resultado. Hay un sinnúmero de jugadores que le voy a mencionar ahora, señores, que han llegado a la Grandes Ligas. Que yo he sido también testigo de eso. El mismo Carlos Martínez, este lanzador, apodado el Tsunami, ustedes todos lo conocen, la mayoría. Este jugador filmó a una edad tal día, señores, con unos 19 años. Nunca se rindió. Recuerdo que primero. Llegó a un acuerdo con Boston y no se dio ese acuerdo. No se rindió, siguió trabajando fuerte, siguió luchando y cumplió su objetivo de firmar con los Cardenales de San Luis con 19 años de edad. Simplemente él no se rindió y se puso al nivel que él debía ponerse para lograr la firma. Esa es la idea. La idea no es rendirse. La puerta no es tan cerrada para los jugadores en edad. Aquí veo que estos jugadores se pusieron al nivel que los equipos necesitaban para ellos lograr la firma. Da Almonte, de quien le estoy hablando, esta primera historia, un resumen para luego hacerle la, la entrevista a estos jugadores. Da Almonte es un jugador, señores, que realmente trabajó fuerte. Recuerdo que con 17, 18 años este muchacho tiraba 86, 85 millas por hora. No estaba a nivel, por eso no filmaba. Pero el muchacho no se rindió, batalló, luchó hasta el final, puso su fe en Dios. Su padre, también, apodado El Chino, también trabajó en esa firma. El pro, un entrenador allá de, de Puerto Plata, de aquí de Puerto Plata, perdón, trabajó fuerte. Nunca se rindieron. Yo fui testigo de eso. Yo estuve ahí en ese proceso viendo cómo este jovencito, así estrayado, no estaba a nivel. Los Cao nunca lo rechazaron, simplemente no estaba a nivel para competir. Pero él se fajó, luchó, siguió trabajando fuerte y hoy en día es un pelotero profesional con 20 años de edad. Dawil almonte. En este segmento conoce tu propelto. Te invito a que le dé seguimiento a este jugador, porque con Dios por delante, en los próximos años, lo veremos en las grandes ligas, porque tiene un talento increíble, tiene un talento sobrenatural este muchacho. Realmente ustedes lo van a poder ver... Ahora en su primera temporada como profesional... Hace unos meses... Filmó con 20 años de edad... Con los atros de Houston... Como les sigo hablando... Muchos jugadores también... Aquí tengo una pequeña lista de jugadores que filmaron... Con más de 17 años... Ya con 18 años... Michael Franco... Gregory Polanco... Marcelo Zuna... Yeuri Familia... Carlos Santana... Johnny Cueto... Nelson Cruz... Alex Colomé... Filmó con 19 años... Ega Santana... Filmó con 21 años... Faltándole cuatro días para cumplir 22... Una gran historia, la de Ega Santana. Me gustaría entrevistarlo para contar esa gran historia de Ega Santana, un jugador que ahora en la liga con los piratas. Una de las historias que yo más le cuento a mis muchachos que están aquí en mi academia Jesús con nosotros es la historia de Ega Santana. Siempre le hablo de Ega Santana porque este jugador nunca se rindió. Filmó 21 años, faltaban cuatro días para cumplir 22. Los piratas le dieron el chance. En ese tiempo era Mercado Lecao y Chicholima. Eh, fueron los que le cautearon a este muchacho. Este jugador, señores, pasaba mucho trabajo. Ega Santana tenía que, que, tenía que viajar unos kilómetros para llegar al play, señores. Le cerraron muchas puertas. No se rindió. Seguía luchando y Dios le tenía al final del camino una puerta que todavía está abierta, señores. Llegó a las grandes ligas. Es uno de los mejores relevistas dominicanos en Grandes Ligas, Ega Santana. Fran belvalde Filmó a una edad, señores, más de 18 años. Fran Belvaldeu, ustedes conocen ese surlo. Luis Castillo, Dick la me filmó con 20. Diego Castillo y muchos jugadores. Jeremy Peña, Cioreto, campo corto. Se va a acabar de que un jugador de posición casi no puede filmar con 18 19 años. Eso se va a acabar porque Jeremy Peña, ahí están, ahí están las pruebas, muchos jugadores. No solamente un jugador de posición debe tener 15 16 años para ser profesional, no. Con el draft internacional esto se va a terminar. Se le va a abrir la puerta a muchos jugadores, señores. Hay muchos jugadores con 17 años, 18 años que son campo corto, outfield, de que están listos para jugar profesional. Ahí conozco un jugador que firmaron los Yankees, Dauri Arias, surlo outfield, firmó por 10 mil dólares, firmó con los New York Yankees, firmó con 18 años y ha salido mejores que muchos jugadores que han recibido bonos increíbles, bonos grandes. Este jugador tiene un swing potente. Es un jugador trabajador. Entregado a lo de él, señores. Esos son los peloteros que están llegando a las grandes ligas. Ega Santana, un muchacho que no relajó nunca con su trabajo. Ahora los Atléticos de Oakland firman a este jovencito. Este jugador está, señores, entre los 20 y 21 años de edad. No sé exactamente su edad, creo que tiene 21. Pero firmó con los Atlético de Oakland. Otro jugador que viene de abajo, viene de una familia humilde. Trabajó y luchó y cumplió su sueño, no se rindió. Ese jugador yo lo veía siendo atrayado con 18, 19, 20 años. No filmaba, pero él nunca se rindió. Él sabía su talento, señores. Yo lo llegué a ver cuando jovencito pichando, ese muchacho me acuerdo como ahora. Un talento sobrenatural. Le faltaban desarrollar, pero él no se rindió y desarrolló. El pelotero dominicano desarrolla de los 18 para adelante. Realmente, no se rindan muchachos, no se rindan. Trabajen fuerte. En este canal tengo muchos muchachos que me preguntan: 18 años que están 8, 9, 90, que cuántas millas siga trabajando. Que esa milla no están mal. 18 años, 8, 9, 90, 91 Esas milla están súper bien. Siga trabajando fuerte. Que las millas van a llegar. A los jugadores de posición que no firman Julio 2, sigan trabajando fuerte si tiene talento. Los entrenadores, cuando un jugador tiene talento que corre bien, batea bien, batea mucho en juego. No filmó Julio 2, siga trabajando. Por ahí viene un draft internacional que va a abrir puerta a todos esos jóvenes. Por ahí viene un draft internacional que va a abrir puerta. Más adelante voy a hablar de cómo será el draft internacional en República Dominicana, que estamos, algunos entrenadores, no todos, estamos contentos porque este draft viene a arreglar la firma, se van a acabar los acuerdos antes de tiempo. Todos los peloteros van a tener que competir por su talento. Muchos peloteros que han recibido grandes bonos no están rindiendo al 100%. No estoy en contra de esos jugadores nunca. Al contrario, quiero que le vaya bien. Pero realmente estos jugadores que a veces se les pone difícil la son los que realmente llegan a Grandes Liga porque tienen hambre de jugar pelota y cogen su trabajo en serio. Ahí es que está todo. Cuando usted se enfoca en su trabajo. Denle seguimiento a estos dos jugadores. Dawil Almonte de los Batros de Houston. Ramón Vázquez con los Atlético de Oakland, 20-21 años de edad. Fueron filmados. Así que no te rinda. Confía en Dios. No te rinda. Pon tu fe en Dios. Usted tiene deseo de ser pelotero profesional. No se rinda. El que lo quiere de corazón, la edad no será un obstáculo cuando usted tiene el talento. Cuando usted tiene el talento, el que sabe de béisbol le va a decir que siga adelante. Así que trabaje por su sueño. No se rinda, en esta academia tenemos la puerta abierta para ese tipo de jugadores que están a nivel para firmar, que realmente tienen el deseo de ser pelotero y de corazón lo quiere. Primero Dios y luego el talento que usted tiene. Así que bendiciones, suscríbete y activa la campanita. Joan Fermín con ustedes. I've got a itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna wait. I can change all the things I lack. I